Hola, bienvenidos. Para recordar lo que vimos en el módulo anterior, eh, vimos los propósitos y la evolución de los estándares, cómo se vinculan con otros marcos de planificación y cuáles son los principios que rigen cada uno de los diferentes módulos que vamos a ir abordando. En el módulo de Conceptualizar, ¿qué vamos a ver? Vamos a, a trabajar en el equipo planificador, en los actores, el plan para planificar. Eh, vamos a hacer una identificación del alcance, la visión, eh, los elementos eh, que vamos a estar trabajando como objetos, las amenazas sobre esos objetos y cuál es el estado de conservación de esos objetos. En esta sesión vamos a ver la parte de conceptualizar, en la cual vamos a ir abordando todos los diferentes eh, aspectos que tiene este concepto, que es donde vamos a definir el propósito y el equipo que va a integrar y dirigir. Toda la parte de la planificación, vamos a definir de manera conjunta el alcance y la visión, cuáles son los objetos que vamos a estar trabajando y la viabilidad de los mismos, esto es fundamental para la, la parte de la planificación, la identificación de amenazas y cuál es la situación de conservación que estamos abordando dentro del proceso. El alcance, el alcance lo vamos a ir trabajando de manera secuencial y vamos a ir definiendo qué tipo de abordaje vamos a tener, si vamos a tener un alcance definido en el lugar, en objetos o si va a ser temático. Eso es una parte fundamental en este, eh, en esto, en este paso del proceso en el cual vamos a poder eh, utilizar toda la información que tengamos disponible. La información espacial es básica, podemos utilizar desde mapas hechos a mano, croquis o elementos que nos ayuden a espacializar toda esta información, ¿verdad? Podemos tener diferentes elementos. Y aquí yo les voy a, 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 a incorporar algo que es el famoso Mirady Share, que es el software que utilizamos de soporte para todo el proceso de planificación, en el cual el componente espacial juega eh, pues un rol importante dentro de todo el esquema. Lo otro, el otro paso es definir la visión es hacia dónde queremos llegar y lo importante acá es que todo el equipo esté de acuerdo con esa visión que tiene características importantes. Uno es que tiene que ser relativamente general, tiene que ser visionaria y breve. Es decir, que con esto debemos de poder enganchar al público al que queremos llegar y poder tener algo que realmente enamore a la gente con la visión que tenemos para la planificación del área. Luego pasamos a la definición de los objetos de conservación, que como vemos en la imagen de fondo, puede ser una cuestión diferente, diferente dependiendo del aspecto que queramos, que queramos eh, tomar en cuenta. Podemos tener un enfoque de ecosistemas donde podemos tener todo el tema de la cuenca, por ejemplo, en este caso la cuenca del lago, donde tenemos aspectos diferentes, tanto en la parte terrestre como en la parte acuática. Podemos estar hablando de hábitats específicos, es decir, podríamos estar hablando dentro del nivel de la cuenca, a nivel de hábitats ribereños, alrededor de los ríos o en la parte del, de la costa específicamente del cuerpo de agua, o dependiendo de cómo estemos haciéndolo, o podemos centrarnos en especies, que eso también es otro tipo de enfoque, y podemos hacer vinculaciones alrededor del abordaje que estemos teniendo. Entonces, también podemos hacer, como les había dicho en la sesión anterior, Aspectos del bienestar humano donde podamos ir tomando en cuenta diferentes elementos de este bienestar, como los medios de subsistencia, la obtención de, de carne a través de la pesca, de la caza, obtención de leña, obtención de madera para la construcción, aspectos de salud vinculados, por ejemplo, con el tema de agua. Temas de cohesión social, como todos los aspectos culturales alrededor del uso de los recursos, se van vinculando, la misma seguridad y gobernabilidad a través de la gestión de estos recursos. Esto es muy importante y cómo se van vinculando y complementando los dos, los, los dos enfoques que estamos teniendo. Esto se logra a través de entender cómo los servicios ecosistémicos derivados de la parte natural tienen un impacto también en los temas productivos. Fácil un tema fundamental, aprovisionamiento de agua limpia o de alimentos silvestres. En algunas áreas rurales todavía sigue siendo una fuente importante de proteína, la cacería, por ejemplo. Tenemos aspectos de regulación a través de la polinización o descomposición de materia para la generación de suelo, la parte cultural, verdad, la creatividad inspirada en la naturaleza, en la recreación, en los ritos alrededor de, de los elementos naturales son temas importantes y es parte de los servicios ecosistémicos y servicios de apoyo, fotosíntesis, ciclo de nutrientes. Toda esta clasificación está derivada de los ecosistemas del milenio, lo cual es una forma bastante general de poder abordar todos estos temas. Entonces, vamos teniendo una relación desde cuál es el alcance que tenemos, cuáles son nuestros objetos de conservación y cómo se va relacionando esto a través de los servicios ecosistémicos. Entonces, si estamos trabajando en hacer una conservación de cuerpos de agua, podemos tener vinculadas especies como atunes o como sardinas o salmones en este caso, que también tienen un, un componente de bienestar humano que nos interesa mantener. Entonces, esta relación no debemos de perderla cuando estamos haciendo los análisis, cuando estamos trabajando en la planificación y cómo podemos ir relacionando fuertemente cada uno de estos elementos. La viabilidad de los objetos, ese es otro elemento muy importante y en este caso la viabilidad la estamos midiendo a través de diferentes características propias de los objetos con que estamos trabajando a nivel de ecosistemas Podemos estar hablando de la cobertura natural, qué porcentaje se ha perdido, qué porcentaje permanece, como la dinámica de los parches que tenemos, qué medidas tenemos, ¿verdad? ¿Cómo está el estado actual comparado contra lo que fue, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en términos de la dinámica, ¿verdad? Porque eso nos permite establecer qué metas futuras queremos establecer. En el caso, por ejemplo, de cobertura, pues quisiéramos tener... Eh, al menos en los siguientes 20 años, la misma extensión de cobertura que tenemos en este momento, o tratar de reducir tasas de deforestación. Son elementos que la misma viabilidad nos lo va a dar y aquí es importante tener toda la información científica disponible para poder evaluar cada elemento con la mejor información que se tenga. Entonces podemos ir calificándolo, ¿verdad? A partir de los diferentes indicadores hay dos maneras de hacerlo, eh, ¿verdad? Una... Cal, eh, eh, calificación simple o podemos irla abordando por los diferentes elementos eh, que se tengan, ¿verdad? a través de características muy específicas de la población, tamaños, tendencias, y podemos irlo eh, clasificando en, en, en alguna de estas categorías, ¿verdad? desde una viabilidad muy buena hasta una viabilidad pobre, dependiendo de la información que tengamos y de la información que dispongamos para, para analizar este tipo de elementos. Otro elemento importante es cuando entramos a analizar todo el tema de las amenazas, eh, cuáles son las amenazas que se ciernen sobre los objetos, cuáles son las que más le están afectando y eh, cuáles son las principales actividades humanas que tienen eh, o están degradando la viabilidad del objeto. Hay fenómenos naturales alterados que estén teniendo una mayor incidencia y cómo podemos ir especificando qué actores claves están eh, vinculados a este tipo de amenazas. Eso es importante porque es parte de la identificación de actores y, al, y, de, y, y en muchos sentidos nos permite identificar con qué sectores debemos de ir, a, a, de, de ir trabajando. Muchas veces eh, las amenazas eh, tienen el sinónimo de presión, que es la presión que está teniendo sobre el objeto. Y debemos de aclarar qué tipo de amenazas tenemos, ¿verdad? si son antropogénicas o de origen natural. Eso es muy importante. Sobre algunas podemos tener más incidencia que otras. verdad ¿Y cuáles son las amenazas? que se identifican en este momento, que están presionando la viabilidad del objeto y cuáles son aquellas que a futuro pueden eh, afectar esa viabilidad. Eso es muy importante. Se hace una clasificación de amenazas para poder, eh, para poder ir entendiendo cuáles interactúan, ya sea de manera sinérgica o por sí mismas. Vamos definiendo cuál es el alcance de la amenaza, eso es el cuánto del, del objeto estamos trabajando se ve afectado por esa amenaza cuál es la severidad es decir cuánto tiempo eh, permanece la, la, la amenaza a lo largo a, a lo largo del tiempo qué tan irreversible es si se puede revertir en un proceso de, de dos a cinco años de diez a más o más tiempo verdad entonces eso es importante tenerlo en cuenta no es lo mismo tratar de hacer eh, digamos recuperar una población de peces que una población de osos eh, o de diferente índole, o cuál es la permanencia, por ejemplo, de metales pesados en agua versus orgánicos, y, y ese tipo de elementos es importante tenerlos en cuenta conforme vamos avanzando en el, en el análisis, y cómo esas, el efecto acumulativo de diferentes amenazas se puede, se puede ir viendo a lo largo de este análisis. Entonces podemos tener amenazas que van desde un, bajo, eh, desde un bajo impacto hasta muy alto impacto y eso lo podemos ir analizando a lo largo del tiempo. Como es una amenaza acumulativa? ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la amenaza de un incendio. ¿verdad? Eh, puede ser que sobre un objeto o eh, un animal en particular la amenaza sea baja, ¿verdad? pero para otros objetivos, en el caso de bosques, la amenaza sea muy alta. A la larga... Cuando uno está analizando todo el ecosistema, todo el paisaje en su contexto, esta amenaza podría tener una, una, un, una calificación acumulativa de media, porque se va eh, en el análisis del paisaje. Eh, digamos, haciendo contrapesos con los diferentes objetos y con las diferentes cosas que estamos trabajando. Entonces, eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una clasificación de amenazas. En este cuadro que ustedes ven acá, ese es un análisis para el Caribe y Guatemala, donde tenemos identificado seis objetos de conservación y una lista de amenazas eh, cercana de 12 o 15 amenazas, en la cual podemos ir viendo cómo eh, todo el sistema se afecta. Hay tres elementos de conservación, los pastos marinos, los arrecifes y manglares que tienen un alto nivel de amenaza, pero en conjunto todo el análisis que estamos teniendo para la parte de bosques, toda la parte acuática, es muy alta en general. ¿verdad? Entonces estamos enfrentando diferentes tipos de amenazas y aquí podemos ir viendo desde ya dónde podemos ir interactuando para poder eh, tener estrategias de intervención. El cambio climático se toma como amenaza por convención. ¿verdad? Tenemos que tener un entendimiento básico de cómo el cambio climático va a afectar. ¿verdad? Y aquí hay diferentes niveles de abordaje. Dependiendo de la escala del paisaje que estemos trabajando, podemos considerarla como un factor eh, biofísico que afecta o que va a exacerbar otro grupo de amenazas o considerarlo dentro una, como una amenaza en sí dependiendo de la escala. Si la escala es muy grande, sí se puede considerar como una amenaza porque podemos diferenciar los efectos. Eh, pero si no, eh, en, en áreas muy pequeñas, el cambio de temperatura en, en, en un momento actual puede no ser perceptible, digamos, va a afectar parejo todo, entonces no es posible hacer una priorización porque afecta demasiado. Y eso puede generar diferentes análisis eh, o diferentes eh, percepciones de cómo el cambio climático va, va a ir afectando. Pero sí tenemos que tener eh, esas integraciones y cómo pueden estar esos escenarios en un futuro y cómo van a afectar nuestros recursos. La situación de conservación, pues ya la vamos definiendo a partir de ese análisis de las amenazas, a partir de ese análisis de las amenazas y los factores que se están vinculando, pues podemos tener oportunidades para ir desarrollando. Eh, tenemos una identificación de actores, que como les decía, eso es fundamental para poder desarrollar todo el análisis y los modelos de situación. Un modelo situacional nos permite entender cómo diferentes factores inciden sobre una amenaza y cómo estos factores están... Eh, de alguna manera incidiendo también sobre nuestros objetos de interés, sean de conservación, sean de bienestar humano, sean culturales, ¿verdad? Entonces tenemos una, un, un esquema simple que nos da un vistazo de cómo está la situación y eso nos permite hacer revisiones para poder ir abordando esto. ¿Cómo construimos aquí ya un modelo de situación? Entonces ustedes pueden ver que tenemos un objeto de conservación, que son los bosques en la zona marino-costera, en el Caribe de Guatemala, que tienen diferentes factores que lo van afectando a lo largo del tiempo. ¿verdad? Entonces vamos analizando poco a poco cómo vamos a mantener este objeto a lo largo del tiempo a partir de diferentes factores, desde temas de producción agrícola, como pueden ver en el factor izquierdo, producción ganadera. Todo el tema de mejoramiento de pastos y temas de incendios. Hay diferentes factores que inciden en el alcance de nuestro objeto y vamos haciendo análisis, ¿verdad? Diferentes factores contribuyentes que incrementan una amenaza específica, que en este caso estamos hablando de deforestación, porque queremos hacer un abordaje hacia un tema de restauración de paisaje. Eso nos da los elementos necesarios para ir identificando qué es lo que queremos cambiar de ahí, ¿verdad? Tenemos avance en la frontera agrícola, avance en la frontera ganadera, un crecimiento urbano disperso, que a la larga se traduce en esa pérdida, ¿verdad? ¿Qué queremos, qué identificamos nosotros ahí, verdad? ¿Cuáles son las condiciones que requieren, por ejemplo, en el caso específico del ganado, para tener mejores producciones en el suelo, verdad? y qué otras amenazas vamos teniendo. Entonces podemos ir identificando a partir de ahí oportunidades y es importante que ustedes tengan ya en cuenta este, este lenguaje porque estos iconos que ustedes ven acá con los colores de alguna manera ya nos identifican. Los anaranjados son factores, el rojo o rosadito que se ve ahí es la amenaza y el verde es nuestro, nuestro objeto, que es lo que queremos mantener, ¿verdad? la cobertura de manglar y los humedales. Y más adelante vamos a entrar a analizar con un poco más de detalle para qué nos sirven estos modelos y cómo podemos de ahí eh, derivar ciertas estrategias. Al finalizar el módulo, conceptualizar los productos claves que tenemos que tener son el equipo conformado con roles, responsabilidades y funciones, el alcance definido, cuál es la visión que vamos a tener, los objetos de conservación culturales o aspectos de bienestar humano, cuál es el estado de estos objetos y cuáles son las amenazas prioritarias que están afectando a estos objetos.